yo. Está nublado, ha estado lloviendo. No sé si pueden ver allá los rascacielos, las nubes, que pues porque está lloviendo, las nubes están bajas y se ve interesante cuando la parte alta de los rascacielos son cubiertos por por las nubes. Y ahora mismo estoy en este parque que se llama Central Park en Manhattan, o como el pueblo Lenape, el pueblo originario de esta ciudad, le llamó Manhattan. Que si han visto mis videos anteriores ya lo saben porque lo he dicho en muchos videos. Por aquí está la pista de hielo para patinar. Y al comienzo del video vieron un carruaje jalado por caballos que en Guadalajara, México, le llaman calandrias. No sé por qué le llaman calandrias, pero en Guadalajara, México, allá tienen calandrias jaladas por caballos y tienen calandrias eléctricas. Aquí en la ciudad de Nueva York, personas defensoras de los caballos, de los animales, no solo caballos, han pedido que se cancelen los carruajes porque pues ya es tiempo de que dejen de usarse los caballos para eso. Los tienen trabajando en el verano, en el calor del verano, en el invierno, cuando hace frío, hay nieve, aquí están los caballos trabajando. Así es que he cubierto manifestaciones de eso que han pedido que cancelen los caballos, los carruajes jalados por caballos. Me pregunto qué pensará de esto el diputado Gerardo Fernández Noroña, que próximamente ya va a dejar de ser diputado y va a ser senador federal. Para las personas que no sepan, pues Gerardo Fernández Noroña es mexicano. Y va a estar aquí en la ciudad de Nueva York. Así es que antes de darles la información de cuándo y lugares y todo eso, voy a hablar sobre algunos otros temas en los que Noroña también ha hablado en sus en vivos que hace. Noroña hace en vivos todos los días. A mí me han dicho que haga en vivos, pero bueno, quizás más adelante haga en vivos. Por ahora no los hago. Y aparte de hablar de algunos temas que él también ha hablado, voy a hablar de otros temas más de Estados Unidos. Uno de esos temas que me gustaría que Noroña hablara, porque Noroña y mucha gente, cuando hablan de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, solo hablan de demócratas y republicanos. Solo hablan del Partido Demócrata, el Partido Republicano. Como si no existieran otros partidos, otros políticos aquí en Estados Unidos. Veo los en vivos de Noroña. A veces veo el video después porque no tengo tiempo para verlo en vivo. Pero
siempre habla de demócratas y republicanos. Bueno, so les voy a hablar de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que van a ser el 5 de noviembre del 2024. Y Claudia de la Cruz es una candidata para presidenta de Estados Unidos. Ella es de origen dominicano, habla español, habla inglés, lo que es muy bueno, pues porque... ¡Ay! Pues porque el español es el segundo idioma aquí en Estados Unidos. Entonces es muy bueno que una política hable español y pues inglés. Su compañera de campaña es Karina García, que es de origen mexicano y también habla español, habla inglés. Así es que es muy bueno. Tanto Claudia de la Cruz como Karina García enviaron un mensaje para felicitar a Claudia Sheinbaum cuando ganó las elecciones en México. Y ellas son del Partido por el Socialismo y Liberación. Miren, esta escultura es de el criminal supremacista blanco Cristóbal Colón. Y aquí dice que esto fue por la conmemoración de del 400 aniversario del supuesto descubrimiento del Nuevo Mundo. Descubrimiento, ¿qué descubrimiento? Pero esa es la historia que nos han vendido por siempre, de que este tipo descubrió a las personas indígenas que vivían en este continente. Falso, pero es lo que han enseñado en las escuelas siempre, de que Cristóbal Colón descubrió el continente americano. Es una estupidez, pero vean, es lo que siempre han dicho, que Cristóbal Colón descubrió el continente. Bueno, no descubrió el continente, pero sí mató a personas indígenas, sí hizo esclavos a personas indígenas del Caribe, personas indígenas taínas. Eso creo que no lo enseñan en las escuelas. Pues bueno, aquí en la ciudad de Nueva York hay 5 estatuas de Cristóbal Colón. No una, no dos, no tres, no cuatro, 5 estatuas que personas indígenas, personas nativas americanas, personas indígenas de diferentes países que viven aquí en la ciudad, personas taínas, personas que no son indígenas pero que apoyan a las personas indígenas, por años han pedido a los políticos demócratas que quiten esas estatuas y que pongan estatuas de personas Lenape, que son las personas indígenas, son las personas originarias de estas tierras. Se calcula que por unos 10.000 años
Pues han vivido personas indígenas Lenape en lo que se conoce como Lenape Hawking. Pero los políticos demócratas siempre se han negado a quitar las estatuas de Cristóbal Colón. Bueno, eso les decía de... Oh, no sé qué pensará Gerardo Fernández Noroña sobre todas estas esculturas de Cristóbal Colón en la ciudad de Nueva York. Yo creo que él, pues él dice que es de izquierda, ¿no? Entonces me imagino que tampoco estaría de acuerdo que estén todas esas esculturas, pero no sé. Alguien que conozca a Noroña que le pregunte. Ahora que venga a la ciudad de Nueva York, que le pregunten a Noroña qué piensa. Noroña estuvo, ya ha estado en varias ocasiones acá. Estuvo en el 2023, hizo sus asambleas aquí en la ciudad de Nueva York. Fui a cubrir esas manifestaciones, dos manifestaciones, una en Queens y una en Manhattan, aquí donde estoy ahora. Hizo una en New Jersey, pero no fui porque no tengo auto y pues no me daba tiempo de ir allá. Así es que también estuvo acá en el 2016 o 17, un poco antes de que tomara posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Yo creo que antes también, no sé. Bueno. Pero bueno, que alguien le pregunte a Noroña qué piensa de todas las estatuas de Cristóbal Colón en la ciudad de Nueva York. En fin. So, les hablaba de Claudia de la Cruz, Karina García, que son latinas. Claudia de la Cruz está como candidata para presidenta y Karina García como candidata para vicepresidenta. Para las personas de izquierda, yo creo que les interesan estas candidatas en lugar de la sionista corrupta, genocida Kamala Harris y su compañero de campaña que eligió para vicepresidente, Tim Walz. Que hay gente que dice que es de izquierda el Tim Walz. Pues yo no sé de dónde es de izquierda. Porque Tim Walz, igual que Kamala Harris, igual que Joe Biden, igual que Donald Trump, igual que J.D. Vance, que es el candidato para vicepresidente por el Partido Republicano, todos apoyan incondicionalmente al Estado sionista Partei nazi de Israel. Tim Walz, que es el candidato para vicepresidente por el Partido Demócrata, junto con Kamala Harris, siempre han dicho que Israel tiene derecho a defenderse. Pero es falso eso, porque de acuerdo a las leyes internacionales, el invasor, que es Israel, no tiene derecho a defenderse. El país que está siendo invadido, en este caso, Palestina tiene derecho a defenderse con armas. Esas son las leyes internacionales. So, cuando Kamala Harris, cuando Tim Walz dicen que Israel tiene derecho a defenderse, pues están mintiendo. Ustedes imagínense que cuando Francia invadió México en 1862, hubiera personas que dijeran, pues Francia tiene derecho a defenderse. No, no, México tenía derecho a defenderse porque Francia estaba invadiendo México. Claro que en aquel tiempo hubo conservadores mexicanos que celebraron la invasión de Francia a México, porque los conservadores siempre han sido vendepatria. Ah, cuando el Partido Demócrata invadió México en 1846 y que como resultado de esa invasión, ustedes saben que Estados Unidos robó
más de la mitad del territorio mexicano. Pues imagínense que hubiera gente que dijera, Estados Unidos tiene derecho a defenderse. Es una estupidez. Pero bueno, hay gente estúpida que ahora dicen que Israel tiene derecho a defenderse. Es al revés. So, entre Claudia de la Cruz y Karina García, que son del Partido por el Socialismo y Liberación, y Kamala Harris y Tim Walz, que son del Partido Sionista, corrupto, imperialista, injerencista, para el Partido Demócrata, hay una gran diferencia. Para las personas unlovers, obradoristas, que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador, que apoyan a Gerardo Fernández Noroña, Claudia de la Cruz y Karina García son una opción. En la descripción del video les voy a dejar la información. Ahora con lo que está pasando en Venezuela, que el, no sé cómo se llama, Consejo Electoral, el órgano electoral en Venezuela, ha dicho que el ganador es el presidente Nicolás Maduro, pues el gobierno de el sionista criminal de guerra, Joe Biden, y la sionista Kamala Harris, dijeron el 1 de agosto del 2024 que el ganador de las elecciones en Venezuela era el sionista derechista Edmundo González. Sin embargo, el 5 de agosto del 2024, uno de los, ¿cómo se llama? Matthew Miller o algo así, dijo que siempre no, que Joe Biden y Kamala Harris no están reconociendo a Edmundo González como el ganador en Venezuela, que están conversando con el gobierno de México, de Brasil y Colombia, pero que pues se arrepienten. Pues no dijo eso, ¿verdad? Pero si el 1 de agosto dicen que el ganador es el derechista, que es sionista, y luego el 5 de agosto ya dicen que pues no, siempre no, no reconocen al Edmundo González, pues algo pasó. Posiblemente es porque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Brasil Lula, el presidente de Colombia Gustavo Petro, pues se están oponiendo al injerencismo, al imperialismo, intervencionismo del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris. Así es que vamos a ver qué pasa. Claudia de la Cruz y Karina García están en contra del intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, igual que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, igual que Gerardo Fernández Noroña, Noroña ha hablado en sus en vivos sobre el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela. Son varias cosas en las que coincide Noroña y Claudia de la Cruz y Karina García. Noroña debería de tener una reunión con Claudia de la Cruz y Karina García aquí en la ciudad de Nueva York, ahora que va a estar acá. Si alguien conoce a Noroña, díganle que se reúna con Claudia de la Cruz y Karina García. Sería excelente. No sé si pueden ver que ahí está la bandera de Estados Unidos. En 1846, cuando el Partido Demócrata invadió México,
los soldados invasores criminales de Estados Unidos colocaron la bandera de Estados Unidos en el Palacio Nacional donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso fue un 14 de septiembre de 1847. Y esa bandera de Estados Unidos estuvo en Palacio Nacional, que está a un lado del Zócalo en la Ciudad de México, por aproximadamente un año. Así es que gente que se dice de izquierda, nunca lleven esa bandera. Que la gente mexicana que estaba en ese momento ahí, que vio todo eso, fue una humillación, fue mucho dolor para nuestra gente mexicana. Por cierto, hay gente que no lo sabe, pero la Constitución de Estados Unidos permite que se queme esa bandera como una forma de protesta. No solo la bandera de Estados Unidos, cualquier bandera. Así es que yo he cubierto manifestaciones donde queman la bandera de Estados Unidos y luego hay gente que se molesta y dice, ¿por qué queman la bandera? Bueno, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos permite que se queme la bandera de Estados Unidos y cualquier bandera. Bueno, ese es un dato para la gente que no sabe. Bueno, ya ¿qué más les comparto? Sí, tengo que darles la información de Gerardo Fernández Noroña. Rápidamente, La Jornada, un medio de comunicación, publicó información que el ministro de Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, dice que está apoyando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Así es que la Machado y el González en Venezuela, que quieren darle un golpe de estado a Nicolás Maduro, creo que no van a poder. Ok, bueno, acá tengo esta información que publicó el grupo, ¿cómo se llama? El grupo Morena, Comité 1 en Nueva York, que dice que Noroña va a estar en la ciudad de Nueva York el 18 de agosto de 2024. A las 11:30 de la mañana va a estar en el Mercadito 163 26 Street en Brooklyn. El tren R a la 25 Street. Y ese mismo día, el 18 de agosto, va a estar en Mi Gente Center 22-30 College Point Boulevard en Queens. Eso va a ser a las 3 de la tarde. Y el tren 7 a Flushing Main Street, bus Q65 o 25. Bueno, no sé quién eligió este segundo lugar, porque para llegar hay que tomar el bus, hay que tomar el tren y luego hay que tomar el bus. La reunión de la mañana está cerca de la estación del tren. No es necesario tomar bus. En la descripción del video les voy a dejar la información que les acabo de dar. Por si no me entendieron en lo que estoy hablando, si no se escucha alto o lo que sea. Ahí en la descripción del video les dejo la información. Gracias por ver el video. Nos vemos el 18 de agosto del 2024 con Gerardo Fernández Noroña.
Ya, que se cancelen estos carruajes jalados por caballos. Oh.